Buen día a todos los presentes, medios, algunos funcionarios, usuarios de redes sociales, televidentes. Bueno, vamos, como dijimos la semana pasada y que adeudábamos, a presentar el Plan Integral de Residuos Sólidos Urbanos, que dicho en otras palabras es el Plan Integral o la segunda parte de Salto es Tuyo, con una primera parte que hicimos el año pasado, que empezó en los colegios, con educación dentro de los colegios, en los jardines, con puntos verdes dentro de los jardines, para que los alumnos de colegios, los alumnos de jardines y algunos espacios públicos, porque fueron 9 espacios públicos, puedan reciclar. Esto quiere decir que empezar en los colegios y empezar en los jardines de infantes no fue más que pensar en el futuro, pensar estamos pensando el pueblo que queremos a 10 o a 20 años y para que las nuevas generaciones puedan tener una conciencia ambiental distinta. Creemos que la ciudadanía le está demandando muchos más puntos verdes, hay muchos más vecinos y vecinas de Salto que está intentando reciclar y vemos que el programa es exitoso porque cada campana verde que ven, por ejemplo, en la plaza, en la terminal, en la plaza de los bomberos, a veces la vemos colmada de material reciclable. Por lo tanto, nos vemos en la necesidad de tomar algunas acciones concretas que ahora se las vamos a contar a continuación. Tienen el PowerPoint también para verlo. Así que, y voy a presentar también a quien me acompaña a la mesa, parte del equipo económico, municipal, secretaria de Hacienda Elisi Burgués, jefe de compras Mario Barri, jefe de comercio Carlos Arrascaite, Carolina Fiorito, asesora licenciada ambiental, asesora que ya la presentamos la semana pasada, y Cristina Patriarca, directora de educación, que estuvo en parte llevando adelante y encabezando el programa, ya que fue más que nada educativo durante todo el año 2019. Así que para este año 2020 tenemos la segunda parte de Salto es Tuyo, vamos a sumar 23 puntos verdes. Esto quiere decir que a los 9 que ya están va a haber 23. Si querés, Diego, anda pasando las imágenes. Van a ver que están georreferenciados los puntos verdes. Los voy a pasar a nombrar uno por uno a continuación. Van a estar publicados en internet. Esto quiere decir que sumar más puntos verdes que los vecinos y vecinas que quieran reciclar fuera de lo que son las escuelas y fuera de lo que son los jardines de infantes, lo pueden llevar a la plaza más cercana. Voy a pasar a nombrar cada una de las plazas que a partir del 9 de marzo van a tener su punto verde o su campana reciclable. La idea es ir sumando, no van a quedar acá, es ir sumando cada día un poquito más. Esto tiene un costo para el municipio, tiene un costo porque el gran problema de la separación en origen no es la separación, sino la recolección. Nosotros tenemos un tipo de recolección de basura que no está tercerizado, que es un servicio municipal, que anda muy bien, pero no es separado, sino que se recoge todo junto. De esta manera empezamos paulatinamente a hacer un tipo de recolección, la recolección normal que ya tenemos y la recolección en origen dentro de las campanas, en las escuelas, y ahora les voy a contar porque tenemos una propuesta que ayer estuvimos reunidos con los bares, pubs y restaurantes de Salto. Pero también quiero hacer una salvación con esto. A partir del día de ayer comenzó para poner en funcionamiento y hacer más eficiente el servicio normal de recolección de basura. Los camioneros de la basura, los compañeros que están en la recolección y el equipo de Corralón Municipal dejó de acumular en las esquinas. Teníamos un servicio de recolección de basura que para hacerlo más eficiente y más rápido y la verdad que ahorrar algunos costos, entendían en el Corralón los muchachos que había que amontonarlo en las esquinas. Poco a poco fuimos haciendo un plan y ayer empezamos a implementar una recolección distinta, una recolección que va a pasar casa por casa. Así que puede pasar que se amontonen en alguna esquina. Nosotros ayer hicimos una recorrida con los jefes de Corralón, no encontramos en ningún lugar acumulado. Si ven que en algún lugar se acumula, pueden llamar al Corralón y pueden hacer el reclamo. La idea es hacer más eficiente el servicio normal. Pero pasamos al servicio diferenciado que va a regir a partir del 9 de marzo. Voy a decir cuáles son los puntos verdes en cada una de las plazas. Plaza Indio Arbolito, Parque del Agua, Parque de la Madre, Parque Almafuerte, Barrio La Esperanza, Plaza San Martín, Instituto San Martín, Plaza Bomberos Voluntarios, Terminal de Ómnibus, Hospital Municipal Presidente Juan Domingo Perón, Plaza Sebastián Dray, Trocha, Parque de la Diagonal, Comedor Municipal Club Villa Retiro, en realidad es al lado del comedor, esa pequeña plazoleta que hay, donde está el Gauchito Gil. Plaza Albert Sabín, Barrio Ciudad, Plaza Presidente Néstor Kirchner, Plaza Virgen del Valle, Plaza Favaloro, Plaza Manuel Pacheco,
Plaza El Palmar, Boulevard, Plaza Dorrego y Plaza Cascardo. Todas estas plazas que son 23 puntos verdes y siguen lo de las escuelas y de los jardines, digamos. Por ejemplo, pienso en un barrio, Barrio San Martín. Barrio San Martín tiene una plaza propia, no tiene un punto verde, pero sí en Barrio San Martín los vecinos y vecinas pueden viabilizar sus residuos reciclables en la Plaza Cascardo, que está a dos cuadras, o en la Escuela Técnica. Digo, está georreferenciado, como ven ahí, seguramente faltan más campanas, vamos a seguir poniendo, pero tiene un costo para el municipio, es una implementación paulatina. Y tampoco para lanzar una política pública de estas características que tiene que ver con un plan a 2, 3, 4, 5 años y que se vea saturada y que fracase. Estos son los nuevos puntos verdes que vamos a tener.